Asistimos a la inauguración del primer centro activo para la Sociedad Española contra el Cáncer, como misión pues de derivar enfermedades, tanto familiares como enfermos, a este centro. Hemos visto un gran trabajo el que ha hecho la empresa de arquitectura, totalmente gratuita para la asociación, y unas instalaciones que no solamente se pueden ver, sino también se pueden probar para ver la comodidad también del sitio de espera, con muchos voluntarios que van a atender también en el centro, tanto el equipo médico. Hablamos ahora con el vicepresidente de la asociación, el señor Ignacio del Cubillo, y también vamos a dar paso al doctor, el director médico del centro. Hablamos con el doctor Juan Carlos, director médico de la Asociación Española contra el Cáncer, y también con Ignacio del Cubillo. Don Ignacio, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Qué alegría poder ser partícipe de este momento, de esta inauguración que marca un antes y un después en la Asociación Española contra el Cáncer y en la ayuda por paliar de alguna manera los efectos de esta enfermedad. Y bueno, desde que empezaron a llevar a cabo el proyecto ahora por allá por el mes de enero hasta el día de hoy, no han sido más que alegría y satisfacción. Y ahora mismo, pues la verdad es que estamos, que no nos lo creemos, nos tienen que pellizcar. Ha tenido mucha repercusión gracias a vosotros, los medios de comunicación, que os habéis hecho eco de este acto, y esperemos que en los próximos meses y años venideros la sede de la Asociación Española contra el Cáncer, aquí en la Avenida del Mar, hay que decirlo siempre, Avenida del Mar, hay que acercarse por aquí a ver qué es lo que se está haciendo siempre, pues pueda seguir ofreciendo este servicio. Gracias a nuestro buen amigo Juan Carlos, el doctor Domínguez, que es el responsable de que todo este equipo que está detrás funcione como una orquesta perfectamente afinada. Me gustaría hablar con usted acerca del centro, ¿no?, que ya al final lo habéis conseguido, y todas las actividades que se van a desarrollar desde ya. Bueno, en principio agradecer las palabras de don Ignacio Cubillo, vicepresidente de la Asociación Española contra el Cáncer de Marbella y director gerente de Guadalmina Gol, y agradecérselo porque el baluarte es él, o sea que es así de claro. El centro nuevo, pues mira, es el primer espacio abierto en Andalucía que tiene la Asociación Española contra el Cáncer. Es el tercero a nivel nacional, o sea, está Madrid, Barcelona y Marbella. Tanto es así, tanto Madrid como Barcelona nos propusieron hacer el eje Madrid-Barcelona-Marbella en cuanto a nuevos programas, elaboración de nuevos programas, proyectos de investigación y, sobre todo, programas docentes. Entonces, para nosotros es una satisfacción, pero no por todo esto, no por la inauguración de hoy y tal. Yo lo decía antes a mis compañeros, lo que estamos deseando es estar ahí trabajando y atendiendo a los pacientes, a los familiares como se merecen y cada día mejor. Bueno, ahora que vais a empezar, me imagino que necesitáis un gran equipo, mucha ayuda, muchos voluntarios. Bueno, nosotros tenemos 214 voluntarios y somos 6 trabajadores, espero pronto ser 7 u 8. Pero somos 214 voluntarios, son 214 voluntarios que son los que mueven la asociación. Desde toda la cúpula directiva, como Ignacio, que es voluntario, hasta el último voluntario que coge el teléfono y tal. Esos son los importantes. Nosotros, bueno, intentamos hacerlo lo mejor posible, pero por seguir el ejemplo de ellos, sin lugar a dudas. Nada, sí, quería decir que aquí se nos ha incorporado a este momento Alberto, de la empresa, del equipo de arquitectura que han diseñado y han desarrollado todo el proyecto, de manera totalmente gratuita, totalmente, bueno, ha sido un gesto maravilloso, y hoy si hay alguien que está más feliz incluso que nosotros por el desarrollo del proyecto es la empresa, y quiero que diga el nombre de su estudio de arquitectura porque es un poco complicado. ¿Cómo ha sido el trabajo? Bueno, nosotros somos de Office for Coworking Architect y estamos aquí en Marbella, y la verdad es que ha sido como... Bueno, la verdad que la asociación nos ha dado tanta libertad para desarrollar el proyecto. Siempre nos dio una serie de necesidades, y fue la verdad que ha ido saliendo solo. Y la verdad que estamos hiper orgullosos del resultado. Creo que por ahora parece que está todo el mundo contento, y la verdad que es un gustazo verlo funcionar, sobre todo porque hay espacios que ya lo tenemos pensado, cómo pueden ir funcionando, a ver si la gente lo entiende. Ya funciona perfecto, ya está la gente sentada justo en las esquinas que hemos dejado, y la verdad que es un gustazo que haya sido tan directo, que esté la gente disfrutándolo. O sea, yo encantado. ¿Y probando las instalaciones? Sí, sí, claro. Claro. Bueno, las instalaciones, como ha dicho,
nos reuníamos con Alberto y él le decíamos, tenemos que tener luz abajo, tenemos que tener luz abajo. Y no es que haya, es que estamos deslumbrados, nos vamos a tener que poner gafas de sol abajo. Estamos muy agradecidos. Termino despidiéndome, como siempre, haciendo un llamamiento a toda la ciudadanía de Marbella para que sepa que aquí en la plaza, en la Avenida del Mar, que está la sede oficial de la Asociación Española contra el Cáncer, estamos los 365 días del año, tanto para aquellos que necesitan ayuda como para aquellos que pueden prestarla. Nosotros pretendemos que este centro sea un sitio de reclamo para poder obtener colaboradores. Un colaborador que puede pasar por delante de vacaciones y si quiere hacer un donativo y suscribirse a hacer una donación anual de 50 euros, por ejemplo, al año, pues imagínate si consiguiéramos muchos de esos, muchos, y que fueran persistentes en el tiempo, pues acabaríamos consiguiendo dotar a la asociación de los recursos necesarios. Recursos que entre otros, un momentito que voy a llamar a Javier. Javier, ven un momento, por favor. Ven un momento, Javier. Don Javier, gerente. Gerente. ¿Cómo está usted? Que no tiene que, no hace falta presentarlo. Está diciendo que los recursos necesarios para mantener esto abierto dependen del apoyo de personas y de empresas. Y si hay alguien a quien darle las gracias hoy especialmente es al grupo de La Cañada, al grupo de comercial de La Cañada, a la familia de Tomás Olivo y a todos sus componentes, y encabezados por don Javier, que es de aquí. Yo, igual que dice don Ignacio, La Cañada va a estar siempre, y don Tomás Olivo, siempre que se le llama, y va a estar ahí. Siempre que hace falta ayudar, don Tomás siempre ha estado y lo ha demostrado no solo con el cáncer, con un montón de asociaciones. Y espero que esto siga por muchos años. Que para eso hay que estar, para lo bueno y para lo malo, y sobre todo para ayudar a la gente que más lo necesita en este caso. Pues Javier, mira, desde aquí muchísimas gracias a todos los que habéis hecho posible que hoy podamos inaugurar esta sede, que mañana, el domingo, tengamos una cena que también dé visibilidad. Y a partir del día 5 hay que empezar a trabajar para que la Asociación Española contra el Cáncer pueda ofrecer sus servicios los 365 días al pueblo de Marbella y de comarca. Muchas gracias. Muchas gracias. Hablamos con don Francisco Aguilar, que como presidente provincial de la Asociación Española contra el Cáncer en Málaga. Muy buenas tardes y enhorabuena con este centro recién inaugurado. Muchas gracias. Gracias por vosotros, que en parte también gracias a los medios de comunicación que nos apoyáis y nos ayudáis en nuestra labor. Muchas gracias. La verdad es que ha quedado fantástico el centro, me he dado una vuelta para ver las instalaciones, muy iluminado, es cómodo para atender a tantísimas personas, ¿no? Porque no sé si hay ya un balance de cuántas personas vais a atender. Nosotros esperamos tenerlo completo y tener que buscar un nuevo centro, no te vayas que te veo, un nuevo centro más grande, porque eso sea bueno, vamos a ver, no, corrijamos. Si necesitamos más gente porque hay más enfermos, como nuestra misión no es que haya más enfermos, sino menos, lo ideal sería que con esto fuera suficiente para atender a las personas, así que vamos a dejarlo, yo creo que sea mejor. Para todos. Es muy importante los familiares, ¿no? Porque está ahí todo el equipo pensando no solamente en los enfermos, sino también en familiares. Es que date cuenta que cuando un cáncer entra en una persona, no le entra a ella sola, le entra a la familia. Entonces hay que ayudar a esa familia, hay que apoyar a esa familia y hay que ayudar a los padres, a los hijos. Tú imagínate en una casa que un niño pequeño coge cáncer, la madre, los padres, todo. O cuando es la madre, los hijos se desviven por la madre. Luego hay que atenderlos a todos y nuestra labor y nuestra misión como miembro de la asociación es ayudarlos a todos en conjunto. Enhorabuena, muchas gracias. A vosotros.